Buenos días, Vlogmas número 18 ya, madre mía. 18 días, 19 seguidos grabando sin parar de grabar y editar. Me parece increíble. Bueno, hacemos frente a mi última semana de trabajo antes de las vacaciones de Navidad. Y tengo unas ganitas que no sabe nadie de acabar ya y de descansar unos días, de ponerme a preparar nuevos materiales para enero y bueno, con muchas ganas de eso. Hoy trabajo de tarde, así que esta mañana pues he estado arreglando por casa un poquito, lo justito, porque ayer ya pegamos ahí un buen tirón y... Nada, ahora os voy a enseñar el calendario de Adviento de hoy, el regalito de hoy, que es lo primero que voy a hacer. Día 18. A ver si enfoca. Esta cámara hace lo que quiere ahí. Ahora tomaremos el tececito, pero vamos a ver la magdalena de hoy. ¡Qué mona! En verdecito. Esta es... No. Necesito las dos manos disponibles. ¡Ay! Mirad qué verde más chuli piruli. Me encanta. Yo creo que con los verdes que tengo del calendario a lo mejor podría llegar a hacer un degradadito chuli, ¿no? Porque verdes... A ver... A ver si no lo tiro todo. Que yo creo que puede ser que sí. Tengo estos cuatro. Estaría genial que quisiese enfocar. Ay, espérate. Sí, que los voy a tirar además. No, ay. Ay. Tengo estos cuatro que a lo mejor podría hacer algún tipo de degradadito mono, ¿verdad? Yo creo que sí. También tengo cuatro ocres. En fin. Muy chuli. Mi bodegón. Yo estoy hablando para mí, estoy hablando de espaldas y a lo mejor no me estás escuchando. En fin, algunas de vosotras me habéis preguntado por esa manta que tengo en mi silla y que normalmente tengo en mis rodillas cuando estoy trabajando así ya, sobre todo cuando cae la noche. Y bueno, de hecho... Antes me estaba poniendo este jersey, el jersey de la mami, que ya está bloqueado, terminado del todo. Ha quedado así de chuli. Es súper calentito, no pica absolutamente nada. Es una mezcla, está hecho con una mezcla que es 80% acrílico, 20% lana. Entonces con la lana pues hace que puedas bloquear muy bien el dibujo que tiene. Tiene un cuello altito y no llevo nada debajo, va la piel y está genial, súper calentito. Que antes me lo estaba poniendo y estaba pensando que a veces que veo algunos podcasts o blogmas de gente, bueno, este año no estoy viendo nada porque no me da la vida, pero de personas que viven en sitios muy fríos y están en casa y están en manga corta o en tirantes. Entonces... nosotros aquí en casa tenemos la calefacción que lo máximo que llega es a 20 grados. 20 grados no es, al menos yo, no es para estar ni en tirantes ni en manga corta. Puedo estar en manga corta si estoy haciendo mucha actividad, de pues eso,
En un momento dado en casa que esté haciendo mucha limpieza, que no pare y tal, puede que me dé un poco más de calor. Pero si no, yo necesito estar abrigadita porque no tenemos la calefacción puesta tan fuerte. No estamos ni a 24 ni a 25, qué va, nosotros estamos a, pues eso, de noche 17 más o menos y durante el día unos 20, no está más alta porque siempre hemos considerado que tenerla más alta pues es un consumo innecesario, una contaminación innecesaria y que te puedes abrigar. El amore trabaja aquí y él se pone su bata y sus calcetines, o sea, no está en manga corta en casa trabajando. Consideramos en nuestro caso que eso no es necesario, cada uno que lo haga como quiera, por supuesto, pero nosotros nos podemos abrigar un poco y estar en casa a gusto, sin necesidad de estar en invierno en manga corta. Y eso, tenemos una manta siempre en las piernas y esta es una que me habéis preguntado, que es súper bonita. Estoy súper enamorada de esta manta, es grande, ¿eh? Es tal que, no sé si tiene un derecho, un revés, creo que va así. Bueno, es igual, toda. A ver. Tal que así. Me voy a poner por encima para poderosla enseñar. Es una manta de Grannies. Una manta de Grannies que hicimos. Hicimos un retiro, bueno, un retiro no, hicimos un encuentro de las brujis, Vicky y Ana, una vez. La verdad es que ahora mismo no sé decir, pero esto debía ser seguramente 2019 o así. Entonces, en esa quedada no vinieron a mi casa, sino que nos cogimos una casa rural y nos fuimos las tres con las madres de las tres. Entonces fuimos las seis. Nuestras madres todas tejen más o menos y decidimos hacer una manta. En aquel retiro, cada pareja madre e hija hacía una manta. Entonces, mientras estábamos allí, tejíamos granis las seis. Cada una para, pues eso, cada pareja. Cada oveja con su pareja. Y esta es la que hicimos mi madre y yo. Los granis los hicimos entre las dos, pero luego mi madre los unió y le hizo el borde también mi madre. ¿Vale? Este borde también se lo hizo mi madre. Y después pues me la regaló, como hacen normalmente las mamis. Es una manta súper chula. Es de granis normales de toda la vida. Lo que pasa es que están unidos así con tiras y el diseño, yo no me acuerdo. Recuerdo que se llamaba manta mexicana o mexicana. La encontré en algún sitio. No me acuerdo bien, pero sé que salió de algún sitio y que nosotros decidimos qué colores le queríamos poner. Compramos todo, hice todos los cálculos de la cantidad que se necesitaba para las tres mantas, cada una lo hizo de los colores que queríamos y compramos este acrílico, que la verdad es que ha dado buenísimo resultado porque para el lavado y todo va genial y las hicimos. Sé que Vicky la acabó. Con su madre una parte y otra la acabó ella, la suya era más en tonos verdes, si no recuerdo mal. Y Ana, la última vez que estuvo aquí, me dijo que deben de tener los granis por allí y que todavía cree que no la habían acabado. Pues Ana, enséñasela a la mami, a Mercedes. Hola Mercedes, bonita. Y a ver si se anima así a acabarla. Y si encuentro de dónde la saqué,
La buscaré. Si encuentro dónde la saqué, pues a lo mejor más tarde os cuento. Si no, os lo cuento mañana. Y si no lo encuentro, pues sé que se llamaba manta de granis mexicana o mexicana. De una de las dos maneras la encontré en internet. O sea, era un patrón gratis o estaba en un blog de alguien. Es que no me acuerdo bien. Y el caso es que yo pensaba que lo tenía en Ravelry, pero he mirado justo antes de ponerme a grabar y no, no lo tengo. Sí que está, seguro, en una publicación de mi Instagram de cuando la acabé o mi madre la acabó, estoy con ella. Eso sí que está seguro, porque publicarlo lo publiqué. Y no sé si... No sé si allí yo puse de dónde saqué ese patrón, porque ya os digo, eso eran los inicios del tejido. 2018, 19, los inicios míos, ¿eh? Pero lo voy a buscar y os digo el qué. Sí que tengo la publicación de Instagram. Es de 26 de marzo del 2018. Y es esta. Que estamos las dos ahí, con la manta. Tengo esa, no sé si... Sí. Esta bolsita que también me la hizo mi madre. Y esa, ahí se ve bien en la cama, la mantita como queda. Ahora le acabo de dar me gusta. Bueno, me encanta, así que no va de ahí. ¿Veis? Esta foto me encanta, esta foto. Imaginad... Marzo del 2018, estamos al 2023. Tiene casi 6 años esta manta, madre mía. Pero está intacta, está impecable. Es lo que tiene el acrílico, que dura un montón y no le sale ni una bola. Entonces, para mantas es ideal. Y creo que no tengo ninguna publicación más atrás de eso. Ah, sí. Tengo, a ver, mira, esta es de cuando la estábamos haciendo, esta creo que es de justamente en el retiro, y aquí mi mamá tejiendo no, esto es en casa, sí, esto es en casa cuando la estaba uniendo. Estás en su casa. Y del retiro a lo mejor hay alguna cosa en la cuenta de las brujas de las agujas. A ver, voy a mirar ya que estoy, porque seguramente puede ser que publicásemos algo de... Sí. ¡Qué bueno! Del retiro ganchillero. Noviembre del 2017. ¡Guau! ¡Wow! Esta foto. De las 6. Esta cuenta es la de las brujas de las agujas, una cuenta que nos hicimos para las 3. ¡Ay, qué chula! Me encanta. Pues ahí estábamos. ¡Ay, que se queda desenfocado! Ahí estábamos con todos los ovillitos. Fue muy guay, ¿eh? Fue muy, muy entrañable ese retiro. Sí, sí. Y nada, pues compramos los ovillos, que mirad, era de la marca Caricia, creo que se llama, y esos eran los colores de la manta. En fin. Ay, que ahora me ha dado nostalgia de ese momento, la verdad. Muy guay. Fue un retiro muy chulo que hicimos con las mamis, lo pasamos muy bien, bailamos, cantamos, comimos, estuvimos las 6 solas en una casa tejiendo y charlando y fue muy entrañable, la verdad. Y de ahí salió mi manta mexicana, la de Vicky también y la de Ana cariño, Mercedes bonita, hay que acabarla. O a lo mejor sí que la tienes acabada, ya me dirás.
Pues nada, eso en cuanto a la manta, mi madre me ha hecho más mantas y más cosas. Tengo alguna que algún día de estos la pondré sobre la cama y vais a flipar también, porque también tela marinera. Pero bueno, es que podría hacer solo un blog más especial de cositas de mi madre, porque es una mujer que produce mucho, le encanta y ella se entretiene un montón y le gusta muchísimo. Y a pesar de que le cuesta mucho, porque mi madre tiene en la mano derecha este músculo de aquí, pues no le funciona. Entonces ella la pinza esta no la puede hacer. Cuando coge un ganchillo, voy a poneros un ejemplo, cuando coge un ganchillo lo tiene que coger así. Porque, ¿veis? Así. Porque ella la pinza así, no la puede hacer. Entonces tiene que colocar la mano así. Por eso estos, los clovers, le vienen muy bien, porque ella los puede apontocar aquí y entonces ella teje y se maneja. Y con las agujas rectas también, pero con las circulares no puede, porque como no puede hacer la pinza, se le escapan, no las puede coger. Por eso ella trabaja con las rectas. Lo he intentado y no es que no sepa, por supuesto que podría, pero como no puede cogerlas bien con la derecha, pues le resulta muy incómodo. Entonces ella, con sus agujas rectas de toda la vida, se maneja súper bien y ya veis que hace estas maravillas. Y nada, hoy poca cosa, porque de aquí me voy a ir a trabajar. De trabajar, si puedo, que no estoy segura, pero si puedo y me dejan salir a tiempo del trabajo, me iré al gimnasio. Yo me llevo la mochila, por si me da tiempo, pues me voy para allá. Y poco más, y ya se habrá acabado el día. Mi tema sigue ahí, igual, ¿eh? Está todavía un poco hinchadito, pero está mejor, está mejor. Aquí se nota más porque da el contraste, la luz, no sé qué, pero de normal y de natural casi, casi, casi no se nota. Todo bien. Y ya está. Las máquinas de coser sigo en ello, sigo mirándolo. Lo de guardar los patrones también lo estoy mirando, gracias a todas las que me estáis dando consejos de cómo hacerlo. Y qué guay poder hablar con vosotras cada día un ratito y que me... tener todo ese feedback. No, a veces no puedo contestar a todo el mundo, pero os leo y me gusta mucho los mensajitos que me dejáis. Venga, nos vemos ahora. ¿Qué pasa, Leo? ¿Tiene tu jirafita? Bueno, el amor ha hecho flanes que se están enfriando, aún están calentitos. Y tenemos una prueba para los gatos, para que no metan los morros. Y creo que voy a cenar un bocadillo de tortilla, porque hay huevos suficientes. Y poco más por hoy. Voy a ver si puedo hacer un bocata. Bueno, pues toca la despedida de hoy. Hoy sí que estoy realmente muy cansada. Son las 9:20. No he empezado a editar todavía.
Hoy ha sido un día duro en el trabajo. Con muchísimo trabajo, pero mucho, mucho. No he podido ir al gimnasio. A las 7 todavía estaba allí a tope. Y yo normalmente a las 6:30 acabo. He salido del trabajo a las 8:15. Y nada, he llegado a casa. Y la verdad es que tenía un poco de hambre y he pensado, mira, cena y luego editas, porque si me pongo a editar no sé a qué hora voy a cenar, no sé si voy a cenar en condiciones. Y digo, mira, me voy a hacer una tortilla de queso y ceno y así luego ya después de cenar, que es lo que acabo de hacer, me vengo a editar y ya hasta la hora que sea. Estoy viendo que tengo aquí el mitón del amore. No he contado cuántas vueltas llevo aquí, pero vamos, todavía creo que le faltan unas cuantas. En este en concreto no le he bajado el número de aguja, lo he seguido haciendo con el 3,5, la parte de arriba. Quiero ver a ver cómo queda. Él a veces necesita tener un poco más de movilidad en los dedos y he pensado que puede quedar bien. Entonces no le bajo el número de aguja. Y así va. He estado tejiendo un ratito esta mañana. Esta mañana al mediodía o... no sé cuándo ha sido. En algún momento antes de irme a... antes de comer, he estado tejiendo un ratito. Eso ha sido todo lo que he tejido y es todo lo que voy a tejer por hoy. Lunes superado. Mañana martes. Mañana va a ser también un día intenso, intenso. Pero bueno, es lo que quedan en estos días que quedan. De hecho, será mañana el último día intenso. Ya el miércoles es... esperemos de poca cosa más. Aunque voy a acabar tarde porque tenemos la fiesta de final de... antes de Navidad, se jubila una compañera y vamos a hacerle algo especial, comemos todos juntos, o sea, se va a alargar pero en otro sentido y todo bien. Pero mañana ya os contaré. Pues nada más por hoy. Muchas gracias por todo. Sigo leyendo vuestros comentarios de las máquinas de coser, de dónde guardar los patrones. Todo súper interesante, lo que pasa es que me sale faena porque me comentáis, también algunas me habéis comentado, y algunos, me habéis comentado canales de YouTube muy interesantes que estoy deseando ver, esos vídeos, cómo lo hacen y todas esas cosas, pero ahora mismo tiempo no tengo para eso, pero no pasa nada. Estoy mirando máquinas de coser sin parar, para aquí, para allí, esta, la otra, comparando. Yo nunca compro nada así a las bravas, o muy pocas veces compro alguna inversión como esta, así de... esto es lo que me encapricho, es total, no. Me lo miro a fondo todo, características, todo, 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 todo. Después sale otra cosa, me lo miro a fondo, características. Y tardo un poco... También quiero ir a un par de tiendas, asesorarme, he llamado a alguna. Estoy en ello, estoy mirando mucho. Pero es que no tengo más tiempo. Esta mañana he estado bastante rato mirando, bastante. Mientras miraba tejía y me ha pasado que casi voy tarde al trabajo porque he comido ahí todo rápido para poderme ir porque me había entretenido más de la cuenta, se me ha ido la hora. En fin, que ya mismo tengo vacaciones y podré respirar un poquito de todo eso, de todo esto, espero. Y nada, os dejo aquí por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, ponme el arbolito con el 18, por fin. Y te veo mañana. Descansa. Hasta mañana. Adiós.